Bueno, amigos, pues nos quedan muy poquitas horas para despedir este año 2015, que como no podía ser de otra forma, ha sido muy especial para nosotros, para San Pedro Plural Televisión. En septiembre empezaban la andadura de este programa La Calle en Medio y mira, hemos llegado por lo menos hasta el mes de diciembre. Y un programa, pues como decimos, muy especial. Vamos a contar con unos invitados de lujo, como son el dúo Arenal, que nos van a contar pues cómo han pasado ellos las Navidades, cómo van a pasar ellos esta noche, cómo viven ellos y bueno, y la relación que tienen con San Pedro, nos van a cantar. Y bueno, eso le va a haber muchas sorpresas, ¿no? Claro, vamos a tener aquí a todos los amigos que han pasado por La Calle en Medio en estos 11-12 programas que llevamos. Van a estar con nosotros para contarnos cómo les ha ido el año y para felicitar este año 2016 que en un ratito vamos a estrenar nosotros y todos. Bueno, pues esperamos nada más que justo antes de preparar la cena, pues que se quede todo el mundo a ver el programa con nosotros. Empezamos, ¿no? Vamos, empezamos. Bueno, pues estamos en esta, la verdad que nuestra casa, como es el Rincón de la Sala en San Pedro. Pues bienvenidos a esta tertulia, unas horas antes de la Nochevieja. Y estamos pues con dos amigos de esta casa, con el dúo Arenal, como son Paco, bienvenido. Bienvenido. Pedro, ¿qué tal? Bien hallado. Nos acompaña también nuestra compañera Soledad Mena, que se estrena en estas tertulias. Soledad, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal ha ido 2015? Pues bueno, pues la verdad es que yo creo que ha sido nuestro año. Uh-huh. Nuestro año de... Cada año han sido buenos, pero yo creo que este año ha sido uno de los mejores. Porque bueno, ha habido muchos reconocimientos, ha habido ese tercer disco que lanzamos a la calle, ese 25 aniversario, nos hicieron Marbellero de Honor, nos hicieron Ciudadano Ejemplar, Rotary y bueno, yo creo que ya más no se puede pedir, ¿no? Aparte de todas las actuaciones que hemos tenido. Uh-huh. Pedro, ¿tú qué dirías de este 2015? Pues como dice Paco, repleto de anécdotas, de cosas buenas, cosas bonitas que nos han ocurrido durante el año. Aunque todos los años ocurre algo bonito, en este ha sido especialmente particular en el sentido de que aprovechando el 25 aniversario hicimos la presentación del tercer trabajo discográfico, como ha dicho, y luego las menciones posteriores. Lo único que nos queda es que este 31 estamos un poco descansando en plan privado, en plan familiar, y esta porque no actuamos este año. Yo sé que nos gusta mucho decir esto, hay más en este día, pero no sé qué habrá pasado, porque ¿cuánto tiempo llevabais actuando aquí, además, en San Pedro? Sí, bueno, la verdad, llevamos 25 años haciendo la Nochevieja, tanto en Marbella como los tres últimos años en San Pedro. Hemos estado también haciendo Nochevieja en Estepona, en Gibraltar. Uh-huh. Y bueno, pero mayormente ha sido siempre aquí, ¿no? Y bueno, y este año, por circunstancias ajenas a nosotros, pues bueno, nos hemos quedado un poco. Llevamos tres años haciéndolo aquí en San Pedro, concretamente, pasando frío, la verdad. Totalmente a la intemperie en esa plaza de la iglesia y pasando mucho frío. Este año, por lo menos, yo creo que frío no vamos a pasar. Y después de tantos años haciendo esa actuación de fin de año, ¿cómo se presenta esta noche? ¿Qué vais a hacer? Bueno, pues está entre familia, entre amigos, vamos a divertirnos, a pasarlo bien, claro que sí, porque nos vamos a ver un poco extraño, porque siempre hemos dado las campanadas en lo alto del escenario, y bueno, es un año nuevo en todos los aspectos, ¿no? Que vamos a estar entre familia y no vamos a estar alto en el escenario. Ya está, la tendréis única que cantar en casa esta Claro, noche. Por supuesto. De ahí no nos escapamos. ¿Lo celebráis juntos el 31? ¿Cómo? Sí, prácticamente, bueno, seguramente que lo vamos a celebrar juntos, claro. Uh-huh. Que ahora cuando termine Pedro de comer y nosotros terminemos de comer aquí, pues ahora nos juntamos y echamos un rato y a pasarlo bien con los amigos y familia, claro. ¿Dónde lo celebráis? Bien, lo echaremos a suerte a ver a qué casa le toca, pero da igual, igual de que acogedora van a ser una y otra. Iba a decir lo del tema de la chimenea, pero no está haciendo demasiado frío y no sé si vamos a poder entenderla, vamos. La verdad que yo creo hemos que tenido... sí, aunque sea por lo pintoresco de la foto, habrá que entenderla, ¿no? Claro que con sí. Familia, amigos, ¿no? Sí, sí, familias, amigos, allegados. Bueno, pues la verdad es que ellos intentaron de para reunirnos en un local y tal. Lo que pasa es que bueno, pues no ha habido tampoco mucho tiempo, ha sido muy precipitado y entonces pues
ya lo vamos a hacer como salga y de la manera que salga. Es como mejor sale. Vamos, sí, como las cosas improvisadas muchas veces como mejor salen. Seguro que salen bien. Y que vamos a beber, vamos a comer, vamos a brindar por el nuevo año y que bueno que este nuevo año pues que sea también parecido al que ha pasado musicalmente hablando para Arenal. Ahí lo tenemos, no sé si los compañeros me pueden confirmar si se ve o no, si no lo cogemos un segundito. ¿Se ve, Andrés? Sí se ve. ¿Qué nos podéis contar de ese disco, de ese alma de marinero? Bueno, pues como teníamos la excusa del 25 aniversario, nos forzamos, en cierto modo nos obligamos a crear este tercer disco que estaba siendo ya bastante demandado por nuestro círculo de amigos, sobre todo, ¿no? Y contamos con la colaboración inestimable de Felipe Campuzano, que tiene tres o cuatro temas por ahí, de su señora de Puerto y de nuestro gran amigo y mejor músico Salvador Andrade, que ha sido el arreglista de todo el disco y el que nos ha prestado su estudio para plasmarlo en esa grabación. Ese disco hay que escucharlo, pero si os animáis a cantar un trocito de alguna canción para los telespectadores. Algo que, por ejemplo, vayáis a cantar esta noche con vuestros amigos, con vuestra amigos. Familia. Menos Paquito el chocolatero. Menos Paquito el chocolatero, pues no sé, a ver qué hay por aquí. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos aquí Camina por la Vida, tenemos esta muy bonita, rumba, rumbita, rumba, rumba marbellera, rumba, rumbita, rumba, rumba marinera, rumba, rumbita, rumba de mi Andalucía, rumba, rumbita, rumba, baila la alegría, rumba, rumbita, rumba, quítate la pena, rumba, rumbita, rumba, con sangre en tu vena. ¡Olé! Sí, ¡olé! Esa de Felipe. ¡Qué arte! De Felipe Campuzano, ¿no? Felipe Campuzano. Es que eso iba a preguntar. En el disco hay un poquito de todo, ¿no? De rumba todo. Como esta. Hay hasta un reggaetón, ¿eh? Hasta un reggaetón. Hay bueno. Sevillana, hay sevillana, rumba, salsa, paso doble. Un poquito como el estilo que hemos llevado en los anteriores. ¿Y cómo habéis sí. animado a un reggaetón? Bueno, pues también un por qué no, se le ocurrió al hijo de la arreglista. Dice, ay papá, ¿por qué no les mete un reggaetón? Venga, y nos lo colocó ahí. También hay un tema de San Pedro y una sevillana que se llama Marbella y San Pedro. Sí, Marbella y San Pedro. Que habla de lo bonito que es estar unidos en Marbella y San Pedro, no separados, sino unidos, ¿no? Pero vosotros estáis muy ligados, ¿no? A San Pedro, supuesto, a Nueva Andalucía, al Ángel. Por supuesto que nosotros realmente, a todo el municipio entero de Marbella. En San Pedro, pues lógicamente estamos un poquito más porque estamos a diario casi prácticamente estamos en San Pedro, bien para estar en la tienda, bien para comprar, bien para dar una vuelta. Es decir, aunque vivimos en Nueva Andalucía, pero estamos muy identificados con San Pedro y con Marbella, yo creo, con todo el municipio en sí, ¿no? Uh-huh. Y no tenemos ningún problema con nadie. Bueno, hace unos meses vosotros fuisteis protagonistas también en la feria. Que, sí, sí, la pasamos, a pesar de la lluvia, mira que llovió, ¿eh? Sí, cayó agua. Qué lástima. Pero la pasamos genial. Estuvimos en la caseta de OSP y tuvimos una feria fantástica, con un ambiente buenísima, exquisito. Buenísima, la verdad. Y nos trataron muy bien, exquisito, ¿no? Un ambiente nada exquisito. Más que se nos ocurren palabras bonitas para definir y describir. Un ambiente primero exquisito. Nuestro agradecimiento por la gente que nos visitó por allí y luego el comportamiento que toda la caseta tuvo con nosotros. Sí. Lógicamente y a toda la dirección que de alguna manera pues confiaron en nosotros para estar en la caseta, ¿no? A toda la dirección del OSP porque estuvimos con Welling. Wally. Este es un nombre un poco complicado. Increíble, solo cantando solo y estuvimos compaginando él y nosotros en la caseta y la verdad que estuvimos a diario y fue fantástico. Echando más hora que un reloj. Sí. Estábamos sí. hasta las 12 de la noche. A las 12 y la 1 alguna que otra vez, ¿no? Pero muy bien, pero lo pasamos muy bien porque nosotros lo que nos gusta cuando ve gente bailando, cuando ve que está la caseta llena, que hay alegría y que hay ganas de diversión, yo creo que no te cansas nunca, es nuestro objetivo. Después de 25 años, ya para 26, ahora en abril haremos los 26 años.
26 años sobre el escenario y yo me hago una pregunta. Estamos en la última noche del año, el día en el que todo el mundo se hace la lista de propósitos de Año Nuevo. ¿Qué le pedís vosotros a 2016 o qué tenéis en mente que queréis cumplir en 2016? Pues un poco como decía el otro, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Hombre, seguir en la misma dinámica, en la misma empatía con la gente, que la gente siga reclamándonos nuestras actuaciones. Lo que más nos llena precisamente es eso, que la gente diga, oye, yo quiero que esté Arenal aquí actuando en mi fiesta. Para nosotros nos llena de orgullo eso, que se siga manteniendo. Hombre, que la nueva corporación pues siga también contando con nosotros. Ya de hecho también ha contado, ya desde la Feria de la Campana ya han contado con nosotros. Bueno, y esperemos que este año que viene también sigan contando en muchos más eventos, porque de alguna manera seguimos en el mismo camino siempre, ¿no? Es decir, de la mano de la gente y de la mano de esa gente que siempre nos trata tan bien, bailando. Algunas veces pues también nos dicen piropos bonitos. Sí, que os dicen. Si se puede contar, claro. Yo cada vez que oigo guapo digo, ya ha venido el ciego. Ya llegó el ciego ya, de turno. No, hombre, siempre recibimos de todo un poquito, cosas bonitas. Sí. Bueno, 26 años, pero ¿cómo empezaste en esto de subiros a los escenarios? Bueno, pues yo estaba en activo. Pedro llevaba 2 o 3 años en stand-by. Yo me activé después. Yo estaba en activo con otro chaval, Federico, que teníamos un dúo hecho. Y después ya terminamos porque él se tuvo que marchar y yo me quedé solo, cantando solo con mi guitarrita y mi caja de ritmo. Y bueno, y ya después de un año de estar solo, pues Pedro venía a mis conciertos. Y la mesa me la equilibraba, me ponía tal, y ya pues de bueno, joder, que yo tengo ganas. Y digo, yo pues, si hago algún otra vez algún dúo con alguien, sería contigo, porque no lo haría con más nadie, porque claro, yo siempre nos conocemos desde bueno, prácticamente nos hemos criado juntos, ¿no? Nuestros padres salían en pareja. Es decir, que nosotros prácticamente nos hemos criado juntos, nos conocemos muy bien, hicimos la comunión juntos, en fin. Todo esto, lo que pasa es que musicalmente cada uno hemos tenido un camino distinto. Y si os pedimos un poquito de un villancico o algo, por favor. Hay un villancico que sí, además solíamos cantar antes alguna vez en Navidad cuando teníamos alguna entrevista. Sí, empezaba. Y en un portalito viejo el niño Dios ha nacido. El niño Dios ha nacido en un portalito viejo, el niño Dios ha nacido en un portalito viejo, el niño Dios ha nacido. El niño Dios ha nacido porque ninguna posada recogerlo ha querido, porque ninguna posada recogerlo ha querido. ¡Ay, qué alegría, señor! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! El niño Dios ha nacido en este día. Vale. Gracias. No, pues, ya nada. Teneros aquí cantando. Pues, además, Soledad y yo no podemos despedir esta entrevista sin preguntaros a qué huele San Pedro. ¡Hombre! San Pedro huele a sal. Y sabe a jara y romero, es como un beso de azúcar que un enamorado dejó en el ingenio. Eres la estrella de mar que se refleja en el cielo, el sueño que en una noche pintó en esta tierra el Marqués del Duero. Bueno, pues antes de despedirnos, qué bonito, por cierto, nos gustaría que también traeros para que felicitéis a todos los que nos estén viendo, a la gente de San Pedro, de Nueva Andalucía, de Marbella también. Gracias a M95 nos llegan a ver pues en toda la Costa del Sol hasta Estepona también. Pues empiezo yo, ¿no? A ver, bueno, pues la verdad es que... lo primero es agradecer a tantísima gente que siempre se han volcado con nosotros. Los primeros han sido todos los medios de comunicación, hay que decirlo, todos los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, desde
la primera vez que salió Arenal, siempre se han volcado con nosotros y de alguna manera somos, entre comillas, populares a través de vosotros, que siempre habéis estado pendientes ahí y que nos han metido en todos los rinconcitos de todas las casas. Y bueno, pues para solamente desear feliz Navidad, próspero Año Nuevo, que parece que todo ya se va recuperando un poquito, ¿no? Parece que hay un poco de mejoría y que todo vaya bien, que esto de las guerras y de los y todo este follón que se organiza es complicado, pero yo creo que bueno, poquito a poco hay que poner los pies en el suelo y pensar un poquito, aunque es difícil. Pero bueno, feliz Navidad y a pasarlo todos muy bien. Bueno, ya Paco lo ha dicho casi todo. A mí solamente me toca el tópico de la paz, que haya paz en el mundo. No, no es ningún tópico, es una realidad, un deseo real de que se acaben de una puñetera vez las guerras en el mundo, que se acabe la miseria, que se luche por evitar esa miseria, que procuremos ser felices, que la vida se vive solamente una vez y lo natural del ser humano es ser simple, ser llano, ser bueno. Para ser malo hay que estudiar una carrera. Así que vamos a poner todo nuestro granito de arena para hacer crecer a nuestra descendencia en un mundo un poquito mejor, ¿vale? Bueno, feliz pues, Año Nuevo. Pues sobre cómo le felicitamos nosotros el año a... Yo solo quiero pedir para el Año Nuevo muchas más fiestas con el dúo Arenal como protagonista. Y eso, que el 2016 el año 26 del Arenal y que haya un 27, un 28 y sí. Que nada, que podamos escucharos mucho aquí y que ojalá vengáis mucho por bueno, aquí, por San sí, Pedro. Sí, siempre cuando seguro vengáis, sí. Siempre estamos a vuestra entera disposición, que ya lo sabéis que cada vez que nos habéis llamado hemos sido fieles, incluso hemos estado antes de la hora, Sí, 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 porque también hay que decirlo. Media hora antes, También hay que decirlo, Siempre estamos a vuestra disposición porque creemos que es una cosa muy importante de que llevar a todos los rincones de las casas, pues todas las cositas y todos los acontecimientos que hay en San Pedro y vosotros hacéis una labor muy, muy importante. Pues... Pues nada, vamos, a ver, Pedro, desearos un 2016 fantástico, que tengáis muy, muy buena noche, Paco. Y que tengáis buenos reyes, Pues nada, que tengáis muy, muy buena noche, que lo paséis genial y que la entrada de año pues sea... En ello estamos. Espectacular. En ello estamos. Pues nada, de decirle a todos vosotros que seguimos aquí en el rincón de la sala con nuestro programa, con este especial de Nochevieja. Confía en una empresa con un amplio prestigio conseguido tras 37 años aportando las mejores soluciones en gestión de riesgo y seguros. En Mena Seguros somos especialistas en atender a empresas y profesionales porque hablamos su mismo idioma. Ofrecemos productos a medida para cada sector, con unas garantías exclusivas y los precios más competitivos. Conocemos sus necesidades y sus soluciones. La experiencia y el trato personalizado es nuestra principal garantía. En Mena Seguro siempre velamos por su seguridad y la de su patrimonio. Ofipapel, empresa especializada en el suministro integral de oficinas. Llevamos más de 30 años ayudando a nuestros clientes. Puede contar con nosotros para mobiliario, mamparas de oficina, equipamiento escolar, material de papelería, ofimática y bellas artes. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe de nada. Venga a visitarnos en calle Vélez Málaga, número 10, San Pedro Alcántara. Ofipapel les desea una feliz Navidad. Fernando Moreno lanza su promoción fin de temporada en muebles de exterior. Con impresionantes descuentos en numerosos productos de hasta el 50%. Venga a vernos en nuestra exposición en carretera de Ronda, kilómetro 47, detrás de la gasolinera BP. Queremos despedir el año, queremos despedir 2015 en la calle en medio, en el rincón de la sala, con todos los amigos que han pasado por aquí. Ahora mismo tenemos a Fran Alcázar y Agustín Vázquez, miembros de la hermandad. Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Qué balance harías del año 2015? Que ya lo estamos despidiendo, le vamos a decir adiós en unos minutitos. ¿Qué balance haces tú de tu año, Fran? Bueno, el 2015 ha sido el año del cambio, está siendo un año de muchos proyectos y muchas cosillas, y esperamos que 2016 sea ya el año definitivo de que todo se estabilice un poquito y que todo siga bien. Esperemos que sí. Si quieres, tienes la oportunidad de felicitar el año nuevo que entra en unas horas y decir lo que quieras a todos nuestros telespectadores. Bueno, pues que tengáis una buena entrada de año y feliz 2016. Agustín, para la hermandad, ¿qué tal ha sido 2015? Pues yo creo que ha sido un año bastante muy bueno. Muy bueno a nivel de colaboración con nuestro pueblo. Con algunos momentos tristes, pero yo creo que debemos de mirar que ha sido un año bueno, bien, no podemos quedarnos. ¿Y 2016, que cómo lo ves? Con un poquito de agua que nos cogió el día de San Pedro, pero bueno, tuvimos la suerte de que nuestro patrón saliera a la calle y estuviera un ratito, que todo el mundo lo vio, que yo creo que estuvo, por lo menos lo pudimos sacar, que fue afortunadamente es lo que por lo que se trabaja todo el año. ¿Y 2016 cómo lo ves? Bueno, 2016, yo espero que el año que viene ya sea otro hermano mayor, porque este año tenemos ahí junta especial o junta extraordinaria de elecciones, tenemos cabildo de elecciones, ya se acabaron los 4 años de este hermano mayor y bueno, el año que viene pues seguramente tendréis aquí a otro hermano mayor deseando felicidades para todos. Y bueno, no sé, que le digas a la gente de San Pedro. Pues nada, yo les deseo que sea un año igual o mejor que este, mucha felicidad, que San Pedro os bendiga, que nos traiga paz para todo el mundo y que bueno, que la crisis se vaya saliendo un poquito y que tengamos posibilidad de ir mejorando todo. Bueno, hasta que vengan más amigos que van a venir de aquí, de nuestra casa, contadnos cómo vivir la Navidad, qué es lo que más os gusta de estas fechas, cómo lo hacéis. Bueno, a mí concretamente el ambiente que se respira en nuestro pueblo siempre es muy agradable, la verdad. Y se ve una alegría. Hace muy poquito hicimos una campaña especial también para recogida de alimentos, para Banco Sol, para niños pequeñitos y demás, algo muy específico. Y desde aquí quiero agradecer al pueblo de San Pedro que se ha volcado. Se ha volcado, conseguimos 470 kilos de alimentos y productos y ha sido una pasada. Entonces, ese espíritu navideño es el que me gusta de este pueblo. Uh-huh. Y también colaboráis con Cáritas, ¿no? Sí, hoy precisamente dentro de un rato le haremos entrega a Cáritas de una cantidad de dinero, de lo que sacamos en lo que es nuestro acto lúdico, pues bueno, ese dinero al final se lo donamos siempre a alguna entidad sin ánimo de lucro. Este año pues afortunadamente se lo vamos a dar a Cáritas Parroquial, que se lo merece. Uh-huh. Igual que Fran, yo quiero agradecer mucho, sobre todo a los barrios donde hemos tenido esta recogida de alimentos para Banco Sol, que ha sido específicamente para niños, y que bueno, mañana íbamos a tener otra. Uh-huh. Nos han pedido que la aplacemos un poco, porque ahora se dona mucho, damos muchas cosas, pero después nos olvidamos durante el año. Y bueno, la repetiremos en el mes de marzo. Bueno, hay que decirle a todo el mundo que no es que diga, uy, Agustín se ha confundido de fecha, no, es que el programa lo hemos grabado unos días antes, pero bueno, que lo sepa todo el mundo que la hermandad ha colaborado con Cáritas, que es uno de, como hermandad cristiana católica que soy, es uno de los fines, ¿no?, que tiene. Sí, sí. A ver, nosotros en la hermandad siempre hacemos muchos actos y son actos para recoger fondos. Nosotros no tenemos ningún ánimo de lucro, ya sabéis que todo lo que se hace para la hermandad o todo lo que hace la hermandad se queda o bien para la hermandad o bien para la parroquia o bien para cualquiera de las asociaciones que necesitan y que la verdad es que necesitan en nuestro pueblo, tanto Aspandén como Horizonte, lo que sea, nosotros siempre estamos dispuestos a echar una mano. Pues mira, hablando de asociaciones, tenemos aquí al presidente de una asociación que es Pedro Belinchón. Pero lo conocemos. Que es presidente de ACEPSA. Muy buenas tardes. Sole, no sé si quieres preguntarle algo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Nada, quería que nos contara usted cómo le ha ido el año 2015, qué perspectivas tiene para el año 2016, cómo cree que se plantea el año que viene. Bueno, el año que viene en principio se prepara bien. Nosotros este año hemos tenido un año un poco difícil, hemos comenzado una labor bastante importante en un sitio muy grande, donde estábamos antes en 50 metros, ahora pues estamos en unas instalaciones
con muchas más pretensiones y muchas más ilusiones, y estamos consiguiendo pues ya lo que se había previsto para 5 años, pues prácticamente en este septiembre hemos conseguido ya el 99%. Uh-huh. Muy bien. Entonces, bueno, pues no nos podemos quejar, estamos ahí luchando, es una labor muy ardua, es muy difícil, tenemos que trabajar con personas que tienen este tipo de patologías, o sea, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión grave, y sobre todo también atender a las familias y llenar un espacio que en estos momentos pues no hay, no existe un sitio no hospitalario donde puedan tener al mismo tiempo no solamente la terapia que se necesita, sino también una parte muy importante como es la de, ya que no pueden tener trabajo, no encuentran trabajo en ningún sitio, no tienen la opción de poder prepararse ni formarse, bueno, pues nosotros hemos creado unos talleres ocupacionales donde no solamente les estamos formando y ayudándoles, sino que también les vamos a dar ahí un puesto de trabajo. Es decir, que con el esfuerzo que se vaya haciendo y con lo que se vaya vendiendo y lo que salga de esos talleres, que uno es carpintería y ebanistería, otro es una imprenta, otro es que puede todo el mundo que quiera puede pedirnos trabajos y nosotros los hacemos con la misma profesionalidad que en cualquier otro sitio, con la diferencia de que el dinero que se saque de todo esto va directamente para estos chicos. Y una cosa de ecogranja, que tenemos nuestras gallinas, que se venden los huevos, todos los productos ecológicos, y cuando ya para un poco más adelante, para el 16, que ya estarán los árboles ya crecidos, ya tendremos bueno, pues los frutos, que también se pueden vender, y se van a hacer esto, mermeladas, compotas, y una parte de un huerto gastronómico, donde... ¿Qué quiere decir eso? Que es que los árboles que tenemos ahí son exclusivos y son los que se utilizan y se dedican para la alta cocina y vamos a tenerlo ahí también. Y eso sobre todo para ellos, para que tengan esa ilusión de un trabajo. Y luego empezamos con la residencia de corta estancia, porque esta gente, pues muchos de ellos no tienen dónde estar, no tienen dónde ir, y bueno, pues un recurso nuevo que hemos hecho, y es de lunes a sábado por la mañana, tienen un sitio donde poder estar ellos. Sin duda va a ser un gran año para CEPSA con todas esas mejoras. Como estamos en el último día del año, Pedro, ¿quieres mandar algún mensaje de felicitación, desear un feliz año nuevo? Bueno, yo simplemente desde aquí agradeceros a vosotros y a todos los medios y a todas las entidades de todas las ayudas que se están recibiendo, porque sería enorme el nombrar aquí a toda la gente que nos ayuda, y que bueno, que tengamos un año que, como siempre se dice, que por lo menos no sea peor que este. Pedro, a mí me gustaría preguntarte, antes de nada, ¿qué es lo que más necesitáis para cubrir dentro de vuestras necesidades para el año 2016? ¿Lo más prioritario? Bueno, lo más prioritario es nuestro objetivo. Y nuestro único objetivo es los chicos, atender a estas personas y atender a las familias. Y que los medios, los poderes públicos y aquellas entidades que pueden colaborar con nosotros, que colaboren. Nosotros, con que se pueda atender a los chicos y a las familias, nos damos por satisfechos. Bueno, pues queda ese mensaje, hemos recibido más amigos que vienen aquí a vernos. María Luisa Parra, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Asociación 1860. Sí, correcto. María Luisa, bueno, pues estamos a pocas horas de despedir el año. Cuéntanos cómo ha sido para vuestra asociación este 2015. No. Para nosotros ha sido un año cargado de eventos, precioso, además, que voy a decir. Y bueno, nos encanta estar siempre haciendo cosas, con lo cual esperamos que el nuevo año llegue igual lleno de ideas y podamos hacer cosas en el pueblo, cosas culturales y además que sean buenas, no hacer por hacer, sino cosas que realmente guste a la gente, que yo creo que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Cómo celebra la Navidad, la Nochevieja, entre bueno, amigos, familia? Sí, familia y amigos, muy familiar, con los hijos, padres, tengo mis padres vivos, gracias a Dios, hermanas, sobrinos y luego con amigos, por supuesto, después de la comida y el fin de año de fiesta. Disfrutando el buen ambiente que hay en San Pedro, ¿no? Por supuesto,
Navidad claro, es sí. Navidad. Yo para mí, lo siento, pero Navidad es fiesta, comida, tradición y diversión. Además que está San Pedro muy bonita, pues ¿no? Sí, durante bonita. Estos días, ¿no? Sí, y muy, muy ambientado sí, también. Sí, sí. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Y para el próximo año, ¿qué deseos tienes? ¿Qué peticiones harías? Deseo muchas cosas. Deseo, por supuesto, salud para mí, todos los míos y para todo el mundo, lógicamente. Pero deseo que haya más trabajo. Deseo que haya gente feliz, que estemos todos contentos y deseo, pues eso. Felicidad sobre todo y bueno, trabajo. Y dentro de la asociación suponemos que va a ser un 2016 con más eventos culturales. Sí, sí, por supuesto, no paramos. No paramos, ya estamos empezando a programar las reuniones, las próximas reuniones que vamos a tener. Pido socios y más socios. Necesitamos más. Bueno, socios siempre están bienvenidos, pero más que socios, que están muy bien, sobre todo que acuda más gente a los actos culturales, que no siempre están los llenos que tienen que estar, los eventos. Bueno. Y nos encantaría pues llenar siempre los cines, los teatros, si se hace algo, estar siempre lleno, que eso sería entonces señal de que lo estamos haciendo bien. ¿Alguna pues actividad que nos puedas adelantar del próximo año de la asociación? No, no me vamos a ver si rascamos no, algo. No, ahora no me tires de la lengua. Ya todavía no. No, ya. Hoy. Venid a no, cuando llamemos que tenemos acto, venid. Hoy a celebrar la Nochevieja y ya a partir del 2 de enero empezamos ya a ver, ¿no? Bueno, después de Reyes. Después de Reyes, bueno. Después de Reyes a divertirnos. Bueno, pues nada. Y a trabajar mejor. ¿Le pides algo especial a los Reyes Magos ya que queda poquito? No, yo no. De verdad que yo me con lo que tengo me conformo yo, nada, salud y que haya paz y amor bueno, lo más posible. Pues nada, tenemos aquí otro amigo de esta casa, Cristóbal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Vosotros? Muy bien. No, hay que decir que nosotros la verdad que sin Cristóbal a lo mejor no podríamos haber empezado esta andadura que hemos empezado. Y bueno, Cristóbal, cuéntanos, ¿qué tal ha ido este 2015? ¿Qué análisis harías tú del 2015? Yo haría un análisis muy positivo y si te digo la verdad, todavía se pueden hacer muchas más cosas, o sea, no paramos, estamos encantados con no parar y con muchas ganas de hacer cosas. Y siempre se puede hacer algo más y vamos, en eso estamos. Sin parar, ¿no? Porque te vemos siempre, cuando no es en una cosa, te vemos en otra. Pues esta mañana te puedo decir que he estado revisando el Facebook, que yo también miro de vez en cuando las redes sociales, y me han hecho una especie de resumen de las cosas que hemos estado haciendo durante el año. Y me ha puesto una serie de fotografías que digo, voy a cambiar una, pero cuando me he puesto a cambiar he visto como cerca de 350 fotografías, digo, mejor no cambio nada, lo dejo como está, lo que hayan hecho, ya han tenido un problema gordo con tener que seleccionar yo las fotos, pero bueno, bien, la verdad es que muchas ganas de hacer cosas y el año se afronta con muchísimas más ganas que antes. Cristóbal, eres un miembro activo de Rotary San Pedro y ¿qué podrías destacar de este año en la asociación? ¿Qué algo que tú digas, esto ha sido muy bueno y muy positivo que se ha conseguido este año? Pues nosotros en el club lo que se ha conseguido este año es pues la renovación. Teníamos un club cuando entré yo hace unos 10 años más o menos con una media de edad en el club de unos 70 años y el club ha entrado un grupo muy muy bueno de amigos. Y tenemos un club ahora mismo con una media de edad que está en torno a los 45 años más o menos, 50, y muy bien, muy... Ideas frescas y... Muchísimas ganas, haces cosas, gente también nueva, bastante más jóvenes con respecto a lo que había y ideas mucho más jóvenes y con muchas ganas, haces cosas por su municipio, ¿no? Todo. ¿Y cómo celebra Cristóbal Garre esta última noche del año? ¿Algo especial? ¿Las uvas? ¿El brindis? ¿Ropa interior roja? Pues mira, no te voy a sorprender, la ropa interior roja pues no estaría mal, pero vamos, no vamos por ahí. Nosotros lo que hacemos es muy, muy familiar siempre, o sea, el 24 viene mi hermano de París, vive en Francia desde hace ya 10 años, y pasamos las navidades con ellos aquí y muy familiar. Nosotros somos muy muy normales, muy rutinarios, muy familiares. ¿Eres supersticioso, Cristóbal, o no? No suelo serlo. No debo tener problema con eso, pero vamos, que no pase un gato negro por delante. nos contaba antes del Rotary que te preguntaba Sole, ese programa para terminar con la polio que en 2015 habéis hecho también, no sé si nos podrías comentar. Bueno, la campaña lleva desde, creo recordar, del 2002, quizás antes, ¿no? Es la campaña de Polio Now, acabar con la polio en el mundo, y bueno, se trata de vacunar a toda la población infantil del mundo. Es un reto que han asumido tres organizaciones, que son la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Naciones Unidas y Rotary, ¿no? El Rotary, como sabéis, la asociación sin ánimo de lucro más grande del mundo en número de miembros, son 1.300.000 personas en 33.000 clubes en todo el mundo, y
y pues con muchísima ilusión. Lo que hacemos los clubes es generar actividad, generar fondos y destinarlo a actividades normalmente dentro de nuestro municipio para hacer de la ciudad el mejor sitio para vivir. Y luego aparte también hacemos actuaciones como destinar parte de esos fondos pues para que se pueda vacunar a la población mundial para enfermedades tan tan malas como la polio, que está a punto de erradicarse. Falta muy muy poquito ya. Y Cristóbal, dentro de tu labor profesional como asesor, no sé si has podido ver que durante este 2015 la actividad económica aquí en San Pedro pues se ha crecido, si tenemos más, bueno, eso, más actividad económica. Nosotros lo hemos notado mucho. Desde hace un par de años para acá venimos notando que la actividad económica se acelera y que hay mucha más ganas de hacer cosas. El problema que hay es que aquí para que se hagan cosas hay que generar confianza y transmitir esa confianza. Y en esa confianza es la gente la que tiene que hacer las cosas. O sea, los asesores poco podemos hacer nada más que ayudarle a la gente a ponerlos en marcha. Pero que es la gente la que tiene que tomar. Yo preguntaría en la calle si la gente ve que hay más posibilidades y más movimiento. Más movimiento, sí. Y ahí es donde está la clave, la gente en la calle, porque nosotros estamos súper motivados. Los que tienen que motivarse son los que van a ser los futuros clientes, los que van a sacar esto adelante, ¿no? Bueno, no, la felicitación de Año Nuevo, si quieres, a todos nuestros telespectadores. Cristóbal, ¿qué podrías decir o qué deseas tú para el año 2016? Yo para el año 2016 que tengamos pues muchísima estabilidad todos, que tengamos muchas ganas sobre todo, porque con ganas y con salud se consiguen muchísimas cosas, y que os echéis todos para adelante, igual que nos hemos echado para adelante los que estamos aquí, los Plural Televisión y los demás. Vamos, estamos todos con muchas ganas de cosas y eso es lo que se quiere transmitir, muchas ganas. Pues Cristóbal, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros seguimos recibiendo. A ver, más amigos, Paco. Hola, buenas tardes. Paco Moreno Luna, responsable de urbanismo de la Tenencia de Alcaldía. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, aquí contando los minutos que faltan ya para que llegue la noche vieja. ¿Tienes muchas ganas de empezar el año 2016? Por supuesto. ¿Y por qué? ¿Nos puedes contar cuál es el motivo que te hace estar tan impaciente? Bueno, pues porque el 2015, los últimos meses han venido un poquitín irregular y bueno, a ver si lo olvidamos rápido empezando pues si Borrón y... un 2016 con otro plan. ¿Qué le pide Paco Moreno Luna al año 2016? 2016, mucha salud, porque ya a partir de una determinada edad hay que empezar a pedir salud. Y sobre todo que haya muchos motivos en el 2016 para sonreír. Un plan nuevo, ¿no? Lo de plan, en fin, no me refería a lo que tú piensas, ¿no? Bueno, para San Pedro, ¿qué pedimos? ¿Qué le gustaría que viniera para San Pedro en 2016? San Pedro, evidentemente, instituto y el tema del ambulatorio. Yo creo que es lo principal ahora mismo. ¿El balance de 2015 cómo sería? Porque si estamos ya hablando de 2016, pero nos queda un poquito todavía de este año. ¿Qué balance hacemos? 2015, bueno, porque hemos llegado a un sitio, la verdad, de una forma inesperada, porque los resultados de las elecciones fueron como si, como sa, pero al final pudimos estar en el gobierno. Estamos intentando mejorar, pero evidentemente hemos tenido muy poco tiempo todavía para poder demostrar de lo que somos capaces, y yo creo que en el 2016 la gente va a quedar más contenta y lógicamente nosotros estaremos más contentos también. O sea, que afronta el año con esperanza y con optimismo, ¿no? Cuanto menos. Yo soy optimista, lo que pasa es que los que me conocen dicen lo contrario, pero soy optimista. Los últimos meses de 2015 han sido un poquito, sí, un poquito nerviosos, ¿no? La verdad es que sí, bastante, un poquito complicado. Pero bueno, hay que trasladar tranquilidad, la situación se ha afrontado, ¿no? Desde la Tenencia de Alcaldía, desde el Ayuntamiento. Más que antes de que surgieran los problemas que han surgido con el plan y tal, el optimismo era lo que estaba inundando, porque se veía efectivamente bastante movimiento y después inclusive de lo del plan ha seguido habiendo movimiento. No se han parado de dar licencias, sigue habiendo inversores interesados en la zona, porque efectivamente estamos en una zona privilegiada y yo creo que tenemos que ser optimistas. Nos gustaría antes de nada que felicitaras el año a todos los que nos están viendo, que les dieras un feliz 2016. Nada, lo que he dicho antes, feliz año 2016, que venga cargado de razón y motivo para estar contento durante todo el año, a ser posible todo, si no la mayor parte. Y los venideros también. Pues bueno. Bueno, Paco, muchas gracias. Vamos a seguir aquí en el rincón de la sala, solo a ver. Tenemos a Abel. Abel. Presidente de la PYMEFA, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Estamos en la última noche del año, la última tarde del año, pues hablando de cómo ha sido 2015, cómo esperamos que sea 2016. ¿Cómo ha sido el 2015 para San Pedro y para Pymespa? Pues bueno, yo creo que ha sido un año fantástico, ¿no? Para Pymespa ha sido un año muy bueno, hemos incrementado muchísimo los socios. Eso significa que hay muchísima más actividad empresarial, es un gran síntoma para San Pedro. Y en definitiva, pues bueno, con muchos proyectos para 2016 desde la asociación, porque tenemos un magníficos proyectos que pondremos ya mismo, saldrán a principios de enero, y creo que les va a gustar muchísimo a San Pedro porque son fantásticos. No nos puedes adelantar nada, ¿en qué ámbito va o bueno, por dónde van los tiros? Bueno, sí, podemos adelantar un poco, ya va avanzado bastante. Va a ser un proyecto muy ambicioso que vamos a hacer para todos los establecimientos de hostelería que quieran adherirse, y se llama San Pedro Experience, y San Pedro Experience significa nada más y nada menos que San Pedro merece la pena venir a comer, a pasarlo bien y después, por supuesto, a comprar nuestros comercios. Haremos una serie, una batería de acciones muy, muy interesantes, y creo que le va a gustar a todo el mundo. O sea, que todo el mundo esté muy pendiente a San Pedro Experience, a ver qué es lo que nos traen. De 2016, Abel, ¿qué proyectos tenéis para la asociación, para San Pedro, para potenciar el comercio local? ¿Algo que nos podáis también adelantar de 2016? Bueno, pues estamos precisamente trabajando en eso. Tenemos los presupuestos cerrándose ya prácticamente. Y bueno, una de las apuestas, como te he comentado, de San Pedro Experience, que la vamos a dotar de bastante de presupuesto. Y aparte, por supuesto, vamos a darle una vuelta de tuerca a los mercados. El mercado de la villa sufrirá un cambio importante. Y habrá también, por supuesto, vamos a dar mucha formación, sobre todo a principio de año, redes sociales, bueno, el tema de marca personal. Va a estar muy divertido y creo que no se lo pierdan, porque va a ser un trimestre ya, para empezar, apasionante. Esté todo el mundo muy atento a Pymespa y que no se pierdan nada de bueno, las a mí me gustaría preguntarle, porque antes hablábamos con Cristóbal de si el 2015 había sido económicamente pues mejor que los años anteriores aquí en San Pedro, y nos decía que preguntáramos en la calle, que a ver si veíamos a la gente, y qué mejor que preguntar al presidente de los pequeños y medianos empresarios de San Pedro, si ha visto que 2015 ha sido un año económicamente un poquito mejor. Pues sí, la verdad es que ha sido mucho mejor, se ha incrementado más las ventas, no es una barbaridad, pero va en una proyección muy buena, va hacia arriba, la producción tanto de comercios como de empresarios de servicios va incrementándose, por lo tanto el 2016 creemos que va a ser un gran año. ¿Cuáles son los factores que han podido influir en este incremento del año 2015 del comercio? El Boulevard es uno de los elementos dinamizadores, sin duda. Bueno, sí, en San Pedro sin que duda cabe que el Boulevard fue un pistoletazo de salida, y bueno, no solo el Boulevard, hay muchas áreas de San Pedro que han sufrido muchísimos cambios, hay muchísimos más parques, San Pedro está mucho mejor. Y bueno, y la situación económica ha cambiado, hemos pasado unos años malísimos y ahora parece que bueno, se está activando un poquito más la construcción, que ayuda muchísimo, y eso es un motor que también incrementa el negocio de los demás sectores, ¿no? Por lo tanto, mucho ánimo para este 2016. Claro que sí. Si quieres, Abel, ahí tienes la cámara para... No sé si querías hacer algo. Tienes ahí la cámara para dar cualquier mensaje a todos los que nos están viendo, felicitar el año, lo que tú quieras. Y bueno, y decirle a todo el mundo que todavía nos queda para Reyes, que compren el pequeño y mediano comercio de San Pedro. No, por supuesto, hay que venir y gastar en San Pedro, porque si gastamos en San Pedro, al final todo nos lo revierte y nos vendrá todo muy bien. Bueno, quiero desear para 2016, siempre por supuesto se dicen los tópicos, pero lo más importante para salud, mucha salud a todos, porque con salud y con esfuerzo podemos llegar a las metas que nos propongamos. Por lo tanto, muchísima salud y mucho ánimo a todos, que va a ser un gran año. Bueno, pues si te parece, Abel, coge aquí una copita que tenemos y le decimos a todos Vamos los amigos a que... todos esos deseos de año nuevo con un brindis. Muchas gracias a todos por estar aquí, por supuesto. Y nada, decirle a todos, pues feliz año nuevo, ¿no? Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Salud. Fernando Moreno lanza su promoción fin de temporada en muebles de exterior, con impresionantes descuentos en numerosos productos de hasta el 50%. Venga a vernos en nuestra exposición en carretera de Ronda, kilómetro 47, detrás de la gasolinera BP. De Fernando Moreno, les deseamos felices fiestas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
Clínica del Pie Sur es un centro especializado en el tratamiento integral y prevención de las patologías del pie. Contamos con instalaciones adaptadas para personas con minusvalía y con la última tecnología para el diagnóstico de las enfermedades del pie. Nuestra especialidad es la biomecánica y análisis de la pisada con sistema 3D. Clínica del Pie Sur, especialista en tu salud podológica. Estamos en calle Doctor Eusebio Ramírez, edificio Toledo número 1. Va camino de convertirse en todo un clásico, ¿no? Sí, la verdad es que cada prueba que se viene celebrando va ganando cada año más adeptos, más seguidores, y cuando hablamos de que es una prueba solidaria, mucho más, ¿no? En este caso lo que hacemos es recogida de alimentos para Cáritas y no hay más que ver de nuevo cómo el pueblo de San Pedro se vuelca una vez más y sobre todo a los que organizamos el evento, pues nos da ganas pensar ya en el año que viene y seguir mejorándolo. Una pequeña novedad es el cambio de recorrido, ¿no? Hemos tenido que modificar el recorrido por una obra, principalmente por una obra en calle Córdoba. También la hora, siempre hemos celebrado un horario nocturno. El año pasado, al venirnos aquí al bulevar y de noche, pues era un poco frío, un poco público, porque además hizo muy mal día. Y de ahí que este año no queríamos jugárnola y lo hemos adelantado en lugar de a las 8, a las 6 de la tarde, que es una hora todavía de día y para el disfrute, ¿no? ¿No? Tampoco nos olvidemos que hoy es domingo y mañana muchos trabajamos, ¿no? Entonces tampoco se puede terminar muy tarde, ¿no? No, muchas gracias. Gracias a vosotros. La verdad es que sí, el ambiente ya lo estáis viendo que es inmejorable, ¿no? Entre navideños y atletas ahí mezclado un poco y la verdad que está siendo aceptable toda la gente que está viniendo, ¿no? Un bastante número de personas. Javi, os habéis juntado dos auténticos locos para organizar todo este fin de semana deportivo, ¿no? ¿Qué tal está saliendo todo? Muy bien, la verdad que un placer, tanto ayer en el 100% hubo mucha gente, hoy hay nada más que ver el ambiente, que hay mucha gente disfrazada, mucha gente para correr, y bueno, hay que involucrar al pueblo y a todos los deportistas, a toda la gente para que se anime a hacer algo de deporte en esta fecha y bueno, y si pueden seguir el resto del año, mucho mejor. Que es lo que digo, ¿no? Cuando juntáis Tony y tú, no paran de surgiros ideas, ya habéis hecho el maratón por relevos, el 100% de ayer, esta carrera, son muchos eventos que organizáis entre los dos, ¿no? Sí, sí, también hay que agradecer a la Delegación de Deportes y a Tenencia de Alcaldía de San Pedro en este caso, ayer a la Delegación de Deportes de Marbella, que nos lo ponen todo súper fácil, incluso a Tony Mendaña, que es uno de los, también es uno de los trabajadores que se ofrece siempre a todas nuestras locuras. Y bueno, es otro de los locos que también tiene muchas pruebas guardadas en el cajón y la verdad que sí, que nos juntamos dos o tres deportistas que nos gusta inventar y bueno, está claro que no estamos tan locos cuando hay tanto seguimiento. La gente se vuelca, ¿no? Sí, 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 es un placer, un placer ver tanta gente participando tanto en la natación como en la carrera y te reconforta y te ayuda para seguir pensando y seguir ideando cosas nuevas. Y así bajamos los polvorones, ¿no? También. Bueno, hacemos lo que podamos, hacemos más hueco para que entren más. Javi, ¿objetivo deportivo para 2016? Bueno, para 2016, la primera parte de la temporada, como siempre, hasta mayo la tengo dedicada al triatlón. Acabo en mayo con el Ironman de Lanzarote.
Luego en junio hago una prueba de 25 kilómetros de natación en Menorca, que es preparatoria para el gran evento del año, que es el cruce nado del Canal de Santa Catalina. El Canal de Santa Catalina es la tercera prueba que me falta para tener la triple corona, que seré, con suerte, si la consigo, el primer amputado a nivel mundial de conseguirla. Pues nada, Javi, muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias y feliz año nuevo a todos. ¡Suelta los ratones! Bueno, aleluya, aleluya. ¿Qué le ha pasado al rey? Bueno, vino bien que yo fuera el rey para hacer el trono sobre la silla de ruedas, ya que tenía la pierna partida. Ajá. Bueno, ¿cuántos sois en el grupo? Un montón. Mucho. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡No somos 11! Varias familias y algunos amigos. ¿Y cómo lo vais a hacer para repartir el dinero? ¡Vamos! ¿Qué lo vais a gastar? Pues nos iremos todos juntitos a comer, ¿no? ¿Parece bien? ¡Sí! Ahí cantando lo que veníais cantando del caballo, ¿cómo es? Venga, eso es una oda así muy romántica que dice, a ver, entonamos. El caballo camina para adelante, el caballo camina para atrás, el caballo camina para adelante, el caballo camina para atrás. Enhorabuena. Gracias. Bueno, ahora estamos con dos de los premios individuales. Bueno, y contadnos de qué venís. Yo vengo de Diana Ross. ¡Oh, yeah! Diana Ross, sí. Y yo, del flautista de Amelín. Qué buen rollo ha habido durante toda la carrera, ¿no? Sí, sí, fantástico. Ha sido muy divertido. ¿Cuál es el disfraz que a ti más te ha gustado? Bueno, la verdad es que no estoy muy pendiente porque como va todo el mundo y ha habido mucha participación, yo creo que habrá habido 300, 400 personas, entonces bueno, no me he fijado muy bien en los demás disfraces, sobre todo los grupos es lo que más llama la atención, ¿no? Ha estado toda la carrera animando a todo el mundo, ¿no? Lo que se podía. Todo el que tenga ratas, ratones en casa, yo me lo llevo. ¿Me avisa? ¿Y Diana Ross ha animado a cantar en la carrera? ¿O no? Totalmente, yo iba ¡aleluya! ¡Oh, yeah! ¡Ya! Ahí en plan marcha, de lo que se trata, es la carrera de la diversión, la carrera de mañana es Día de los Inocentes, entonces es eso, una especie de San Silvestre y San Pedreña. Muchas gracias, muy amable. A vosotros. No voy a ir. ¡Vamos! Bueno, pues estamos en el mercado municipal de San Pedro. Hablamos con Ana María Acevedo, que es de la pescadería del puesto número 16. Ana María, nos falta muy poquito para la Nochevieja. ¿Qué es lo que más se lleva la gente bueno, pues para la cena? Bueno, vienen buscando algo de escama,
vienen buscando algo de marisco, pero la verdad es que este año es que está muy tranquila la cosa. No es como otros años. Yo no sé dónde la gente se ha metido o es que ha desaparecido el mercado de... De pescado de escama, por ejemplo, ¿qué pescado se lleva? La dorada y la lubina. Sí. Para hacerla al horno, ¿no? Sí, para ponerla al horno, para ponerla a la sal. También los pargos, hay pargos. Hay quien se lleva los caramales para rellenarlo, que también está muy bueno. El boquerón gordo para vinagre. ¿Y de marisco? De marisco, las gambas, el marisco estrella. Luego hay langostino de San Lucas. Hoy no tengo, pero normalmente tengo también carabineros fresco de Huelva, la almejita, las pellegrinas, que también están muy buenas. Luego hay mejillones de estos pequeñitos, que le dicen mejillones franceses, que están muy buenos sarteados, y el mejillón gordo de vapor. ¿Los precios cómo están? Ahora que se acerca Nochevieja, un poquito más alto, ¿no? Bueno, en cosas de lubinas y doradas eso no subió. Lo que ha subido más es el marisco. La gamba, el langostino, esas cosas. Ve, el mejillón sigue estando al mismo precio. Ese mejillón viene de Galicia, es muy buen mejillón. Luego, también se está vendiendo mucho este año, es el pulpo cocido. Ese ya viene cocido y troceado. Claro. Que es algo que a la gente le viene muy bien, porque no tiene que trabajar. Y más cuando se está trabajando en la calle y no hay tiempo para la cena de Navidad. Mari, nos estabas diciendo que no venía mucha gente. ¿Qué es lo que le hace falta al mercado? ¿Qué es lo que ves tú que para que mejore un poquito? Yo qué sé, yo lo que pienso que no está bien señalizado, que hay gente que no conoce el mercado, que piensa que el mercado se cerró hace muchos años. Y los supermercados, que hay gente que es que no ve la diferencia, mira los precios pero no ve la calidad. Eso es muy importante, que la gente... Yo siempre le digo a todo el mundo que no es lo mismo comprar un jamón, que hay jamones hay desde 30 euros y otros valen 500. Y son todos jamones, no, pero no por eso tienen que ser, vale lo mismo. La calidad es cara siempre. El pescado de lonja no es lo mismo que el pescado de plataforma. Y eso es algo que se tiene que concienciar la gente, que lo bueno vale. Pero vamos, dentro de lo que cabe, estamos a lo mínimo, estamos lo más baratito que se puede, porque sabemos que la economía está mala, que la gente no tiene dinero y que hay que achuchar un poquito. Muy bien, Ana Mari, muchas gracias y feliz año nuevo. Igualmente, muchísimas gracias a todos. Antonio, ¿qué es lo que más se vende de carne para la Nochevieja? Pues se vende normalmente un poco de cordero, entrecot, roast beef de cerdo, de todo un poquito, aquí se vende todo un poquito, gracias a Dios. Pero lo que más, ¿qué es lo que...? Estamos vendiendo mucho entrecot y un poquito de cordero este año, estamos vendiendo bastante bien. Aparte, ¿otra cosa? ¿Cochinillo, otra cosa? No, yo cochinillo no soy especialista en eso, pero en cordero y en entrecot sí, ¿vale? ¿Para el cardito del día uno? Pavo, gallina, un pulserete muy bueno, con buenos añejos y de eso sí, de eso la gente de San Pedro se surte bien. Gracias a vosotros. Bueno, Pedro Carrillo de Frutas Eladio. Bueno, la uva lo más típico, cuéntanos un poquito a qué precio están y si las estás vendiendo mucho. Hoy el día 30, pues, la verdad que la gente sí la han tirado mucho por la uva hoy. La piña también le tira mucho ahora en esta época. Y sí, sí está vendiendo ahora bastante, lo que es la frutita así de Navidad, para Navidad. ¿A qué precio la uva, por ejemplo? A 2,85. ¿La semana pasada cuánto estaría? La semana pasada más barata. Más barata, ¿no? Bueno, la semana pasada hace unos cuantos días. Más barata la vía. ¿Nota que a lo mejor sube un poquito? Sí, mucho más demanda y esta uva nada más que... La uva Ledo nada más que es en esta época, el tiempo de... Las dos semanas de la fecha de Navidad. ¿Y la gente lo deja para última hora o...? Siempre hay algún rezagado. Hoy, por ejemplo, ¿cuántos kilos de uva puedes vender? Hoy se habrán vendido unos 30 kilos más o menos. ¿Y qué otra fruta vendes para los postres y eso? La piña del monte. Así la gente, el mango. El mango también se está vendiendo mucho ahora. Eso es para los postres, los orejones, las pasas, las fresitas, ahora que están entrando la campaña de Huelva. ¿Y de verdura y eso? ¿Que se vende algo así? A la gente, las coles de Bruselas,
para la guarnición y todo eso, las lechuguitas, el romero para los corderos y todo eso. Eso es lo que se está vendiendo ahora. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues nada, hasta aquí nuestro programa. La verdad que lo hemos pasado muy bien haciéndolo. Muy esperemos que todos ustedes se lo hayan pasado también muy bien. Y nada, ya seguramente que la gente está cenando en sus casas, seguramente. Para... Uy, 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 que ya, mira, ya empiezan a cenar, ¿eh? Ya empiezan a cenar por ahí. Un segundito que solo nos queda. Agradecer a Vanessa de Chic Van Chloe por este vestuario de fiesta y que si quieren cualquier look festivo para estas fechas se pueden pasar por ahí y buscar algo así. Nosotros, Iñaki, vamos a brindar por el año 2016. Y que el 2016 sea el año de San Pedro, ¿verdad? Puesto, el año de San Pedro, el año de San Pedro Plural TV también. Nada, desearles un año 2016 repleto de pluralidad. Ofipapel, empresa especializada en el suministro integral de oficinas. Llevamos más de 30 años ayudando a nuestros clientes. Puede contar con nosotros para mobiliario, mamparas de oficina, equipamiento escolar, material de papelería, ofimática y bellas artes. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe de nada. Venga a visitarnos en calle Vélez Málaga, número 10, San Pedro Alcántara. Ofipapel les desea una feliz Navidad. Clínica del Pie Sur es un centro especializado en el tratamiento integral y prevención de las patologías del pie. Contamos con instalaciones adaptadas para personas con minusvalía y con la última tecnología para el diagnóstico de las enfermedades del pie. Nuestra especialidad es la biomecánica y análisis de la pisada con sistema 3D. Clínica del Pie Sur, especialista en tu salud podológica. Estamos en calle Doctor Eusebio Ramírez, edificio Toledo número 1. Fernando Moreno lanza su promoción fin de temporada en muebles de exterior. Con impresionantes descuentos en numerosos productos de hasta el 50%. Venga a vernos en nuestra exposición en carretera de Ronda, kilómetro 47, detrás de la gasolinera BP. En Apimespa llevamos 12 años apoyando al comercio de San Pedro. Tanto pequeños negocios como grandes empresas unen sus fuerzas para construir un futuro mejor. ¿Y tú? ¿Qué esperas para unirte? Apimespa. Juntos, hacemos San Pedro. Confía en una empresa con un amplio prestigio conseguido tras 37 años aportando las mejores soluciones en gestión de riesgo y seguros. En Mena Seguros somos especialistas en atender a empresas y profesionales porque hablamos su mismo idioma. Ofrecemos productos a medida para cada sector, con unas garantías exclusivas y los precios más competitivos. Conocemos sus necesidades y sus soluciones. La experiencia y el trato personalizado es nuestra principal garantía. En Mena Seguros siempre velamos por su seguridad y la de su patrimonio. ¿En serio te parece un buen plan? Pues aquí no se está tan bien.